Ya comienza Mujeres en Movimiento. Por SAMA, señal universitaria. Muy buenas tardes, ya estamos al aire de SAMA, la señal universitaria en Mujeres en Movimiento. Estamos llegando ya a noviembre, casi terminando el año, y tenemos que hablar de temas muy importantes. Ya hemos hablado de esto, pero nos parece importante volver a destacar la educación sexual integral. Vamos a hablar de cuáles han sido los avances, en qué momento estamos, y para eso hemos traído a tres especialistas en el tema, mujeres que están en la práctica cotidiana de la lucha por implementar la educación sexual integral. Bienvenidas, chicas. Bueno, paso a presentarlos. Tenemos el lujo de tener aquí con nosotras a Graciela Tejero Coni. Bienvenida, Graciela. Gracias por la invitación. Por favor, para hoy la vamos a explotar. A Graciela la vamos a llevar por toda la provincia porque viene visitando y vamos a aprovechar para que toda la gente la pueda conocer, la mayor cantidad de gente pueda. Bueno, ella es una referente feminista a nivel nacional, es directora del Museo de la Mujer, investigadora, además ha sido miembro de comisión organizadora de Encuentros Nacionales de Mujeres, más de uno. Más de uno, ¿sabes de qué se trata? Y bueno, una encuentrera nata también. Sí, en Capital estuvo dos veces, en el primero el 86 y en el 96 a los 10 años. Bien, bien. Bueno, ha pasado por esa hermosa experiencia y bueno, por supuesto es referente, ha realizado diferentes actividades que tienen que ver con la educación sexual integral. Hace poco ha estado en algunas actividades en Rosario también, ¿puede ser? Después nos, sí, nos sí. Contás un poco de eso. Bueno, y Silvana Guirado, bienvenida Silvana. Gracias. Ella es del Movimiento de Mujeres San Juanina, es licenciada en geografía y profesora en nivel medio y también en la universidad. Y además investigadora, ¿verdad? Y además, y etcétera, y etcétera. Luciana, bienvenida Luciana. Bueno, Luciana Cortés es docente en el nivel primario y además es miembro de la agrupación Causa Docente, que es una agrupación de docentes aquí en la provincia de San Juan. Bueno, chicas, vamos al tema que nos compete hoy, Ley de Educación Sexual Integral. Decimos que es una pelea. Vamos a ir a unas placas donde hablamos qué es la ley para ponernos en situación. La Ley 26.150, Programa Nacional de Educación Sexual Integral, establece que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal o privada, de jurisdicciones nacional y provincial. ¿Sí? Vamos a hablar de cuáles son los cinco ejes conceptuales que plantea la ley. Cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer nuestros derechos. Bueno, vamos a este tema, como la importancia de la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral. Esta ley es del 2006 y en realidad desde el 2002 ya la Ley 25.673 del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable habilitaba la educación sexual en las aulas y hablaba de la formación necesaria para los docentes. Pero necesitamos redoblar la apuesta en el 2006 para que hubiera una ley específica. Y así todo, pasaron 14 años ya y está siendo con bastantes dificultades su aplicación. Claro. Así que bien, me parece que el plus de la ley que tuvimos en ese momento fue que se le incorporara el integral, que a veces parece una fórmula y no siempre se tiene en consideración el concepto que significa la integralidad en el caso de la sexualidad, o sea que no es un hecho solamente ligado a la reproducción, sino que involucra toda nuestra vida, en los aspectos psicológicos, en los aspectos sociales, el componente histórico y cultural que implica nuestra historia personal ejerciendo nuestra sexualidad. Y el otro tema es precisamente esa integralidad, se le ha atribuido la perspectiva de género. Otro sesgo de la ley que también es motivo de debate, pero bueno, hace parte de los derechos que tenemos las ciudadanas argentinas, en este caso adolescentes y niñas también, para recibir educación sexual en el aula. Claro, porque por ahí se lo resume, sí, bueno, biología, si se da sexualidad en biología ya hablan de la biología y nada más y no tienen en cuenta todos estos aspectos, digamos. Bien, yo soy historiadora, no me dedico a las ciencias naturales precisamente. Sí me parece muy interesante trabajar la historia de la ciencia y de qué manera la cultura en los aspectos históricos y antropológicos hacen a nuestras
particularidades de la práctica de la sexualidad hoy día, el siglo XXI. Bien, claro. No, bueno, es una mirada integral, como dice Graciel. Bueno, y esto se da, o sea, la necesidad de implementarlo en los distintos niveles, porque en cada nivel hay distintos contenidos, digamos, eso creo que es importante destacarlo. Sí, bueno, la efectiva aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, como muy bien lo planteó Graciela, requiere de la perspectiva de género y derechos humanos y también de garantizar la laicidad. Porque la Ley de Educación Sexual Integral viene a garantizar una gran cantidad de derechos para niñas, niños y adolescentes, que van a proveer a la persona de herramientas para poder formarse. Para poder formarse de manera integral, ¿sí? Que es esto de lo que hablaba recién Graciela. Y esto es muy importante que comience desde el nivel inicial. O sea, la ley plantea desde el nivel inicial, primario, secundario, hasta el nivel superior. Y en este caso yo remarco, para mí es muy importante en la formación docente. Los que nos estamos preparando para ser docentes, es muy importante que esté la ESI presente, que nos formen para poder después llegar al aula preparados para lo que nos espera. Hoy en día los profesorados están muy desprovistos de este tipo de formación. Es como que por ahí pasa esto de que vamos mucho a lo disciplinar y por ahí la realidad del adolescente, lo que nos va a tocar vivir en el aula más allá de los contenidos que tenemos que dar, bueno, surgen constantemente en la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje, surgen diferentes situaciones que tenemos que saber abordar como docentes, como agentes del Estado. Y bueno, y saber cómo actuar ante una situación de discriminación, de violencia, situaciones particulares que se dan. Así que sí, es muy necesario en todos los niveles. En todos los niveles. Sí. Bien, y la base arrancando desde la primaria, digamos, con los chicos, de arrancar a enseñarles educación sexual. En realidad, la ley está planteada para que arranque desde nivel inicial, o sea, los pequeñitos de jardines también reciben eso. Bueno, en la primaria surge lo mismo que dice Silvana. Nosotros tenemos una necesidad porque el chico cuenta, el chico habla y tenemos la obligación de darles la palabra y ellos tienen el derecho de tomar la palabra y expresar lo que les pasa. Entonces, nosotros en la escuela, sin darnos cuenta, todo el tiempo trabajamos ESI, porque nosotros trabajamos los derechos del niño, trabajamos sobre la violencia, trabajamos porque son cosas que suceden en la vida diaria y no podemos estar fuera de eso porque los estamos formando. Entonces es muy importante que, bueno, seamos conscientes de que tenemos miedo de esta ley y no la conocemos y en realidad nosotros hacemos uso de ella. Y bueno, decir sobre todo que es un derecho y que que tenemos la obligación, como dijo Silvana, por ser agentes del Estado, de proveer las herramientas para que los chicos hagan uso y ejercicio del derecho. Esto es muy importante decir que los chicos tienen voz, esto de yo te creo, ayer ha sido el Día Nacional, creo, de lucha en contra del abuso infantil también, o sea, esto de saber escuchar y ser referencia para que los chicos se puedan abrir. Sí, las situaciones de abuso, he tenido, he tenido contacto con alumnos que han sufrido situaciones de abuso, no solo sexual, sino también de violencia. Porque eso en las escuelas, sobre todo urbanos marginales, se ven mucho y los chicos lo dicen. Hay que tener mucho cuidado con eso porque a raíz de ciertas denuncias que salen en la tele, por ahí uno escucha decir por qué no dijo, por qué no habló en su momento. Y en realidad es un proceso y a esos chicos sufren dolor y los dolores cuestan expresarlos. No todo el mundo tiene la capacidad de decir, ay, me pasó tal cosa, y más cuando es algo que agrede la intimidad y que agrede lo emocional de cada niño. Entonces, también como docentes tenemos que tener en cuenta eso. El chico no va a decirte de un día para el otro, mirá, en mi casa me pegan, o mi abuelo me toca, o mi papá. No te lo va a decir, pero en algún momento lo hará. Hay que tener la paciencia de saber que está pasando algo y bueno, y escuchar. Cuando ellos dicen, hay que escuchar y estar preparados para poder actuar. Nosotros los docentes tenemos la obligación de hacer la denuncia.
si nos llega a nuestro CAS, a nuestro aula, un caso de abuso, de violencia, de lo que fuera, tenemos la obligación de hacer la denuncia. Bueno, porque somos agentes del Estado. Claro, bueno, esto es fundamental. Bueno, hemos entrado de lleno a la médula, digamos, de la educación sexual integral. Estamos llegando al final del primer bloque, vamos a ir a un corte y venimos con la segunda parte del programa de hoy, hablando de educación sexual integral. Esta serie surgió como un llamado a la atención de cuidar de nuestro medio ambiente, al estar en contacto con la naturaleza y a ese contacto que nos permite de alguna manera estar en una interrelación con esos otros seres vivos y entrar en armonía con este mundo que habitamos. Y fue un poquito en este mundo en donde todas las sirenas, las bocinas, las cosas artificiales que nos rodean, decir, bueno, me encuentro a mí misma en el contacto con la naturaleza, tomo conciencia de que este planeta Tierra es nuestra casa y es transitorio para nosotros y que tenemos que cuidarlo para muchas generaciones más. El óleo con espátula me permite trabajar sobre la superficie que es un poquito más rígida, la madera, y hacer mezclas sobre la misma superficie, no en la paleta. Así que fue toda una serie trabajada con espátula. ¿Hay marsupiales en Argentina? Sí, hay marsupiales, tanto en Argentina como en San Juan. Recordemos que los marsupiales son un grupo de mamíferos primitivos, son del mismo grupo de los canguros que viven en Australia. En Argentina, por ejemplo, tenemos 31 especies de marsupiales reconocidas y de esos 31 especies reconocidas, en San Juan viven 5. En general, los marsupiales sudamericanos son mucho más pequeños que los australianos, tienen el tamaño de unos pocos kilos a gramos. Son especies, la mayoría carnívoras, están muy adaptadas, incluso viven en las zonas más áridas de la provincia de San Juan. Llegan también a mucha altura, por ejemplo, en La Puna también hay algunos marsupiales que llegan ahí hasta los 3.000 y pico de metros de altura. Así que, por más que son pocos y son pequeños, están adaptados a vivir en esta zona de vida extrema como es el desierto. Los que viven en San Juan son de los más pequeños que tenemos en Argentina. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento. Por SAMA, señal universitaria. Segundo bloque ya del programa de hoy. Bueno, vamos a hablar de cuál es la realidad en la cual nosotros estamos exigiendo, presionando, pidiendo que se implemente la educación sexual integral en Argentina y bueno, acá en San Juan. El contexto nacional, ¿cuáles son los principales obstáculos que hay para implementar la ley? ¿Cuál es? Yo creo que los obstáculos son, en primer lugar, ideológicos. En lo que tiene que ver con los vínculos entre varones y mujeres. Y eso ha dificultado muchísimo la implementación de la ley en estos años. Hay una cantidad de mitos, hay una cantidad de prejuicios que están poniendo valla a la implementación en las aulas. La lucha del movimiento de mujeres es una lucha de más de 100 años por la educación sexual integral. Algunos creen que es una lucha moderna, novedosa. ¿Que surgió el año pasado? No.
Yo contaba esta mañana que desde el año 1915 Raquel Camaña hizo su tesis, la primera tesis de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, fue sobre la cuestión sexual. Y ya en ese momento, las que eran las pioneras de la primera ola de feminismo en el Río de la Plata, plantearon la educación sexual en las aulas. Una necesidad que tiene que ver con las angustias de la vida cotidiana de la mayoría de las jóvenes, las niñas y también las mujeres adultas. El tema de violencia, por ejemplo, nos afecta a todas y tiene que ver con cómo son esos vínculos. Por eso yo de entrada te decía, en realidad reducir la ESI solamente a un tema reproductivo es quitarle lo que tiene de fundamental para trabajar con los jóvenes y los niños en el aula. Estamos frente a situaciones de violencia donde nos preguntamos, ese violento, ese golpeador, ese femicida, no pasó por ESI. No pasó por ESI. Situaciones de embarazos no deseados, hay una cantidad de temas que son de emergencia. Por eso estamos planteando la emergencia nacional en violencia. Y la ESI sería un recurso sumamente valorable, sumamente valorable. Por eso la consigna de la campaña por el derecho al aborto plantea en primer lugar la educación sexual para poder tomar decisiones acabadamente. Y para eso necesitamos una formación de docente científica, no ideologizada. Entonces me parece que hay que seguir debatiendo los obstáculos para poder ir venciéndolos, porque eso nos va a hacer bien a varones y mujeres en esta sociedad. Bueno, y esto que dice Graciela sobre elementos que tienen que ver con lo cotidiano, la violencia que se percibe de forma cotidiana. O sea, estamos pidiendo la declaración de emergencia en violencia, empezamos a hablar de violencia desde el noviazgo, digamos. Toda esa realidad se debe percibir de forma cotidiana en las aulas en nivel medio y superior, ¿o no? Sí, en el nivel medio, principalmente en el nivel medio porque como que los adolescentes se expresan, son más espontáneos, ya en el nivel superior como que se quedan más en el lugar. Pero bueno, sí, se generan muchas situaciones de violencia en el noviazgo, de violencia entre compañeras, compañeros, discriminación, digamos, en la cotidianeidad, cuando estamos abordando contenidos, surge la xenofobia, surge la homofobia. Surge todo esto en el aula y como dije recién, tenés que tomarlo, tenés que abordarlo. Esto ideológico de lo que hablaba Graciela recién como uno de los principales obstáculos, yo lo veo reflejado en el Ministerio de Educación acá en la provincia de San Juan. O sea, la ley 26.150 tiene 13 años. Y la provincia de San Juan adhirió hace un año, o sea, 12 años después. Yo tuve la posibilidad de trabajar desde el Ministerio de Educación en el nivel medio. O sea, pero desde el Ministerio de Educación era contratada y trabajábamos para los planes de mejora institucional. Esos planes tenían una gran variedad de líneas y entre ellas era la educación sexual integral. Bueno, esa línea acá en la provincia de San Juan, porque era un programa nacional, esa línea no se abordó nunca acá en la provincia. De hecho, el material llegó a las escuelas, después desapareció, fue devuelto, fue muy polémico el tema de la revista, hubo una oposición muy fuerte. Esa oposición está en el Ministerio de Educación. Entonces, no hay una decisión política clara y no hay una bajada de formación universal, laica, clara para todos los docentes y los equipos directivos, que de hecho en estos momentos se encuentran desarrollando las planificaciones para el año que viene y que tienen que aplicarlo. O sea, porque ahora, bueno, es como que se aceleró todo, sobre todo desde el año pasado, entre los meses de junio y agosto, cuando se desarrolló el debate por la legalización del aborto, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, digamos, de ambos lugares se hablaba de la ESI, de la importancia de la ESI, de la implementación de la ESI. Entonces, bueno, después de todo ese debate surge con fuerza la lucha de todos los movimientos, principalmente feministas, para la implementación. Y bueno, surge la desinformación, los obstáculos, comienzan a circular los tabúes, y bueno, toda la lucha que hay que desarrollar para poder ir avanzando de a pasitos. Pero bueno,
en este último tiempo se ha podido, un poquito se va avanzando. Sí. Vamos a hablar de avance. Bueno, sí. Hablando de obstáculos, hay algo que me imagino de forma cotidiana deben vivir con los padres. Hay una idea o un colectivo que habla de a mis hijos los educo yo. Sí. Que con mis hijos no te metas. Con mis hijos no te metas, los educo yo, padres que seguramente no han tenido educación sexual integral en su formación. Sí. Bueno, en las escuelas hay como una apertura quizás extrema hacia los padres. No digo que sea malo en el sentido de que el padre tiene que apoyar al hijo que va a la escuela, participar del acto si puede, bueno, esas cosas. Pero por lo que yo veo es como una cosa constante de ir al choque, de ir a la discusión y a que uno como maestro tenga que justificar por qué está enseñando tal y cual cosa. Con lo de la ESI es más complejo porque ahí ya nos metemos en temas que son quizás más cerrados, más que son temas tabúes, temas que la familia prefiere no hablar. Entonces ahí ya entramos en una puja mucho mayor con los padres. Por otro lado, los padres y los maestros deben saber, los directivos por supuesto, que es un derecho adquirido, por lo tanto se debe cumplir. Le guste a quien le guste, es así, es un derecho. Ahora, la escuela tiene que tratar también de generar el espacio para que esa familia que cuestiona, porque desconoce, porque es ignorante de qué se trata la ESI, bueno, generar los mecanismos para que ellos también formen parte y sientan que uno quiere saber la opinión que ellos tienen. Nosotros en mi escuela hemos empezado en las dos a formar el proyecto. Como en el ministerio hubo un tire y afloje, al final los directivos no saben qué hacer, no saben si se implementa, si no se implementa, pero el proyecto avanzó. ¿Nosotros qué hemos hecho en la escuela? Hemos leído la ley, la hemos puesto en debate con nuestros propios compañeros, hemos generado un espacio de intercambio de opiniones donde ha surgido de todo. El maestro que tiene miedo, el que no se anima, el que sí se anima y el que dice yo creo que no hay que meterse en esto. Entonces, bueno, ahí se genera un debate, bueno, sale el proyecto, se arma una encuesta. ¿Qué quiere la familia? ¿Qué cree la familia que es la educación sexual integral? Y a partir de ahí, bueno, la escuela analiza y empieza a trabajar. Es fundamental que el docente se empape realmente de qué es la ESI. Y la estudie, la lea y la estudie, y que además de eso estudie otros materiales, que hay un montón que en la escuela no los tenemos, pero sí los podemos encontrar en portales educativos del Ministerio de Educación, de Salud, de compañeras de los movimientos feministas que escriben un montón. Hay mucho material que no está en la escuela, pero lo podemos encontrar. Entonces también tenemos que darnos esa posibilidad de estudiar, de leer. Y bueno, de querer cambiar. Bien, involucrar a todos los actores en eso. Sí, yo vuelvo a la idea de que sin formación docente es muy difícil que podamos avanzar en la aplicación de la ley. Ahora, por un lado, la ley obliga a los docentes, pero a su vez el Estado no garantiza el derecho que tenemos los docentes a ser formados. Este me parece que es el cuello de botella por el cual han pasado 14 años. Porque eso implica compromiso político, implica presupuesto y no alcanza con las capacitaciones, no formación, capacitaciones masivas que ha hecho el Ministerio de Nación. Y por otro lado, desde el punto de vista de con mis hijos no, yo creo que es una postura minoritaria. La mayoría de las familias está deseosa de compartir porque tiene los problemas adentro de su casa también y necesita apoyo, necesita ayuda. Entonces necesitamos ayuda a los docentes para nuestra formación científica y las familias necesitan ayuda de la escuela para poder sostener situaciones de conflictividad y de riesgo que tienen con sus hijos. O sea que creo que la posición de con mis hijos no te metas es absolutamente minoritaria. Yo decía hoy en un programa, en otro programa, a nadie se le ocurriría decir que no hay que impartir historia porque no comparto la corriente historiográfica que le va a dar la Revolución de Mayo a mis hijos. ¿Por qué sí entonces vamos a hacer ese planteo en ESI?
¿Por qué vamos a ideologizar sin ir al debate? En todo caso, vale para todas las disciplinas y todos los conocimientos que mis hijos merecen tener en la escuela. Entonces, me parece que no tenemos que tener temores. Ni las familias, ni los docentes, insisto en lo que te dije antes, creo que todos vamos a salir gananciosos implementándola. Bien. Bueno, vamos avanzando en este tema en la realidad. Bueno, algo dijeron las chicas recién, cuál es la situación aquí en San Juan también específicamente y, bueno, qué referencias tenemos a nivel nacional en otras provincias, cómo se viene avanzando, cómo está la pelea por implementar. Vamos a ir a un corte y venimos con el tercer bloque del programa de hoy. La Asociación Mutual del Personal de la Universidad Nacional de San Juan convoca a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria para el día 27 de noviembre. Será en la sala de teleconferencias de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Primer llamado a las 10 horas y el segundo a las 10:30 horas. Política, economía, sociedad y medios de comunicación. Todos se encuentran en El Cruce. Lunes, miércoles y viernes a las 20 horas por Sama TV. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento. Por Sama, señal universitaria. Bien, ya en el tercer bloque de hoy seguimos hablando de la educación sexual integral y queremos que nos cuenten un poco las chicas cuál es la situación aquí en San Juan y qué referencia tenemos a nivel nacional, si en todas las provincias se viene implementando, si la pelea sigue, si se viene avanzando, novedades, Graciela, ¿cómo viene a nivel nacional eso? Yo no voy a hablar de San Juan, Van a contar las chicas. Van a contar las chicas que la viven diariamente y la pelean en dulce leche. Sí, a nivel nacional creo que lo que hay es esto, es una gran demanda de formación docente. Yo puedo contar y compartir en mi visita la experiencia de Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires nosotros empezamos a trabajar a nivel de formación docente en el 2004, cuando no teníamos todavía la ley, en el profesorado del Joaquín B. González, que es el profesorado más grande de la República, tiene 6.000 inscriptos en la actualidad.
Y en el 2009, ya con la ley funcionando, pusimos en marcha la primera especialización docente, se hace un postítulo de posgrado, con una duración, es una carrera de 2 años, se reciben de especialistas en educación sexual integral, es gratuita, depende del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Entre el 2010 y el 2011 ganamos la batalla de que se incorporara la ESI en la formación docente en la educación básica. O sea que hoy por hoy no está saliendo ningún docente para nivel inicial y primaria que no haya tenido en su formación básica ESI. Y a partir del 2014 ya empezaron los concursos en los profesorados de nivel secundario y pasan todos los profesorados, no importa si va a ser un futuro profesor de geografía, inglés o matemática, tienen un seminario obligatorio de ESI en su formación. Creo que esa ha sido una gran batalla que, bueno, va a llevar su tiempo a que esto después se vea reflejado en las aulas, porque son las primeras generaciones que salen con esta formación. Y ahora estamos peleando la formación en servicio, porque hay muchos docentes que no van a tener el ejercicio de ese derecho en su formación profesional. Y merecen tenerlo, porque en general hablar de sexualidad todos nos creemos capacitados para hacerlo, porque de hecho la practicamos desde nuestro nacimiento y creemos que el sentido común alcanza con nuestro propio albedrío para decir lo que se nos ocurra respecto de situaciones a veces muy conflictivas, como contaban las chicas que se les plantean en el aula en caso de abusos intrafamiliares o situaciones de embarazos no deseados en la adolescencia. Me parece que son temas para tomar desde el punto de vista profesional. Y en particular, en este momento estamos en debate en la Ciudad de Buenos Aires por incorporar de manera oficial un profesorado de ESI. O sea, una formación donde haya profesores de ESI, en condiciones de ponerse frente al aula de manera científica. Y después, me parece que lo que ha pegado un salto, por lo pronto yo he ido ya por 3 años consecutivos, a la diplomatura de Jujuy, en la Universidad de Humanidades. Hay un gran interés a nivel de la formación superior. No solo que era una batalla en inicial, en primaria, en media, sino que el nivel superior está requiriendo precisamente trabajar con estos perfiles de género en todas las profesiones. Entonces, bueno, ahora se ha ganado la ley Micaela, por ejemplo, que viene a compensar de alguna manera también estas deficiencias de ESI en el nivel superior. O sea, cuánto los profesionales de todas las disciplinas merecen tener una formación para tener una mirada de mayor justicia y equidad en relación a los vínculos entre varones y mujeres. En Rosario, bueno, Santa Fe, era el comentario que vos hacías recién. Santa Fe es una de las provincias primeras que adhirió a la ley y que ha hecho un gran desarrollo, pero también ha tenido una gran demanda de los docentes y un sindicato fuerte que ha acompañado esa demanda, y entonces el Estado ha respondido a esa formación. Claro, y esto que vos me preguntabas antes, bueno, he ido a dar un seminario sobre historia de la sexualidad en medicina. Bueno, cosas que, no sé, hace 10 o 15 años eran impensadas. Entonces me parece que está costando, pero estamos avanzando. Y lo principal es no generar grietas alrededor de la aplicación de esta ley como de otros temas. Creo que es al revés, creo que hay que propiciar el intercambio de opiniones, no hacerlas antagónicas, porque el antagonismo en estos temas se nos perjudica a todos. Así como te decía que la aplicación de la ley nos iba a beneficiar, creo que el antagonismo nos va a perjudicar como sociedad. Bien, bien, bueno, eso es muy importante. Y bueno, acá en San Juan, en realidad, la Cámara de Diputados también adhirió a la ley, digamos, con la promesa, digamos, de implementarla. Pero ¿en qué punto estás? Recién algo decías de en qué punto estamos después de 10, sí, 13 años. Yo, bueno, la mayor falencia la veo en la formación docente, porque el Ministerio, bueno, primero cuando decide tomar la ESI, hace muy poco, el año pasado, toma 14 escuelas, las socialmente más vulnerables,
Después, bueno, después en este segundo semestre cambia totalmente la óptica y se implementa para todas las escuelas de nivel primario y secundario y se le encarga a directivos y a docentes que desarrollen los proyectos para implementar la ESI el año que viene, pero sin formación. O sea, se designaron dos instituciones desde el Ministerio de Educación, que es la Escuela de la Familia y un postítulo de la Universidad Católica de Cuyo, que bueno, no es universal, no es gratuito y bueno, tiene un sesgo ideológico importante. Yo creo que la Universidad Nacional debe estar comprometida con la formación para la ESI, para garantizar la laicidad y lo científico, que es muy importante en este tipo de formación. No sé qué decirte con respecto a esto, pero sí quiero decir que han habido una gran cantidad de instancias de formación por fuera del ministerio. Claro. O sea, por ejemplo, gremios, facultades, diferentes organizaciones feministas han hecho encuentros, jornadas, cursos, diplomaturas. Entonces, instancias de formación, como decía recién Luciana, ya sea para leer, para recurrir a material que se encuentra de manera digital, instancias de formación por fuera del ministerio, hay un montón en la provincia, se han desarrollado muchísimas en este último tiempo. Así que bueno, el docente que desea informarse y prepararse, lo puede hacer. Pero hay un problema, que el Ministerio de Educación o la Junta de Clasificación no reconoce estas instancias de formación fuera de las otras dos instituciones que mencioné. Entonces eso es como un problema complejo. Yo creo que la universidad tiene que tomar seriamente todo esto que vos contabas recién, Graciela, del profesorado en educación sexual integral, de la formación, los seminarios de ESI en todas las carreras de la universidad y sobre todo en los profesorados. Es muy importante y es algo por lo que tenemos que luchar mucho acá en la provincia. Bueno, acá novedad de último momento, digamos, nosotros estamos desarrollando una cátedra que tiene despliegue anual y 8 bloques, diferentes temas. El octavo bloque, que es por lo que la convocamos a Graciela, vamos a hablar de la educación sexual integral y presentamos el proyecto al Ministerio de Educación solicitando el aval con todos los contenidos, con todo el procedimiento de forma correcta y nos informan que en realidad no. No, porque no están enmarcados dentro de la Escuela de la Familia. O sea, no es que falta un papel, no es que no lo hicimos con tiempo, simplemente no está la orden de avalar nada que no salga de la Escuela de la Familia. Sí. La verdad que no. Sí, es una triste realidad porque... Habrá que ir a la Escuela de la Familia. Habrá que ir a trabajar ahí. Lógico. Sí. Pasa que el problema de eso es que no lo hace abierto. Para asistir a las jornadas del el postítulo, tenés que pagar. No todos los docentes pueden hacerlo porque no te reconocen horas de áulicas, entonces tenés que hacerlo extra, más todo el trabajo que tenés en el aula, después en tu casa y después hacer un curso que encima lo tenés que pagar y después cuando lees el material decís por qué. Puede decir, bueno, me formo acá porque esto me va a dar la posibilidad de poder ir al aula con la ESI y después, bueno, trato de darle la perspectiva, digamos, de género, pero no sentís el respaldo institucional que necesitas, el aval. Entonces, bueno, ahí empiezan los temores y todo lo que colegas compartimos. También hay que decir una cosa. El Ministerio de Educación de la provincia de San Juan no es claro, no sienta una posición clara respecto de cosas que surgen. Por ejemplo, lo que pasó con la nena trans en la escuela, en el Colegio María Auxiliadora. El señor ministro Felipe Los Ríos no dijo, nosotros como ministerio, como proyecto educativo, político de esta provincia, decimos tal cosa, no dijo nada. Entonces sale una directora de área a decir que en San Juan no se puede implementar ESI, y vos como maestro estás armando un proyecto y decís, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Entonces no es claro. No toman una decisión clara y eso es grave.
Es grave por muchas cosas, porque no se respetan los derechos del niño, no se respeta el derecho del docente, porque se está dejando de lado una realidad que pasa con una niña que puede pasar en todas las escuelas que no lo sabemos. Claro. Entonces, me parece importantísimo a mí que nuestro gobierno diga qué pretende hacer. Bien. Bueno. No puede ser que una institución religiosa diga que en San Juan se tiene que enseñar tal y tal cosa. No, es la escuela la que está formando. Vos como ministro tenés que sentar una posición. Bueno, en esto somos contundentes y claras también. Claro, bueno, el ideario no puede estar por encima de derechos adquiridos a través de leyes. Los medios de comunicación tienen que ir en sintonía con los derechos desde ya. Ya con la legalidad. Con la legalidad, totalmente. Bueno, estamos llegando al final del tercer bloque. Vamos a ir a un corte y venimos con el cuarto bloque del programa de hoy. A hablar también, hay algunos avances que decían las chicas. Bueno, desde ya lo que contó Graciela es a dónde vamos. Queremos eso, queremos todo eso acá en San Juan. Así que bueno, vamos a un corte y venimos con más. Tengan la suerte de estar dentro de la franja de la totalidad, van a poder ver fenómenos tales como la corona solar, visible a simple vista solamente durante los eclipses de sol, las perlas de Bailey y fenómenos interesantísimos de sombras sobre la superficie de nuestro planeta. Entre las 16 y 25 y las 17 y 42, el disco solar es intenso, es muy brillante, por lo cual hay que utilizar protección, hay que evitar medidas caseras como radiografías, o utilizar varios lentes de sol o vidrios de soldar que no sean adecuados. Un vidrio de soldar de graduación 14 o superior ya es útil. Existen filtros de luz blanca que impiden el paso de los rayos infrarrojos e ultravioletas. También se pueden utilizar telescopios especiales para ver el sol, como los conocidos telescopios H-alfa, que nos permiten ver la fotósfera y parte de la cromósfera solar. Los observatorios Félix Aguilar y Complejo Astronómico Leoncito tienen de estos telescopios y los van a poner a disposición del público. Los lugares ideales para verlo tienen el horizonte despejado, de manera de que no nos obstaculice la vista el eclipse que va a ocurrir a muy baja altura sobre el horizonte. La provincia de San Juan, de la mano de la Universidad Nacional de San Juan, está organizando nodos de observación donde vamos a poder disfrutar entre todos el eclipse. El sitio ideal es Bellavista, a 4 kilómetros al sur sobre la ruta 412, también Villanueva, en el departamento de Calingasta, Jáchal, San Agustín de Valle Fértil y Chucuma, además del predio ferial en el complejo ferial de Chimbas, donde se va a hacer una gran observación masiva. Asamblea Anual Ordinaria de Afiliados y Afiliadas Titulares de la Dirección General de Asistencia Médica Social Universitaria, DAMSU San Juan. Salón de Actos, Dr. Eduardo Leonardelli, de la Facultad de Ciencias Sociales, en el Complejo Universitario Islas Malvinas, CUIM. El próximo 29 de noviembre, en el horario de 7:45 horas en primera citación y a las 8:15 horas en segunda citación. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento. Por SAMA, señal universitaria. Bien, quedan muchas cosas por decir todavía. Bueno, vamos a hablar esto que dijimos recién sobre los avances que han habido, la intervención de sindicatos, a su vez la universidad también ha tenido algo en relación a la capacitación de los docentes. Quería que comentáramos un poco eso. Sí, en relación a lo que dije recién de que fuera de las dos instituciones que designó el ministerio, bueno, han habido muchas instancias de formación
que no están avaladas por el ministerio. Bueno, desde ADICUS, el gremio de los docentes e investigadores de la universidad, se dictó un curso sobre ESI. A principio de año también en los institutos preuniversitarios de la universidad, que son las escuelas de nivel medio, también se brindó un curso de ESI de 3 días. Son todas instancias de formación muy buenas. Hay una diplomatura también en la Facultad de Ciencias Sociales. Hay encuentros informales. Hay un grupo de docentes, que es docentes por la ESI, que estamos en contacto permanente. Y estamos compartiendo experiencias, viendo en mi escuela pasa esto, en mi escuela pasa lo otro. Y bueno, gracias a eso sabemos que después de las vacaciones de invierno en todas las escuelas la directiva era que había que desarrollar el proyecto de educación sexual integral. Y bueno, por ahí hemos compartido con muchas colegas diferentes experiencias, algunas buenas, otras malas. Directivos que han tenido que enfrentarse a las reuniones de padres, como contaba Luciana. Otras escuelas han optado por enviar vía mail las resoluciones, la ley, para que las familias comiencen a interiorizarse, han mandado encuestas y bueno, hay diferentes respuestas ahí. Hay cierta resistencia, obviamente, porque abordar contenidos como, por ejemplo, la construcción del género, la diversidad, las familias, ¿sí? Hablando de las familias ahora, o por ejemplo, el derecho al goce, al deseo, son contenidos que nunca se han desarrollado en la estructura tradicional de la escuela. Entonces esto viene a interpelar fuertemente a la escuela tradicional. Por eso, bueno, genera también un impacto, por lo menos aquí en San Juan, fuerte. Importante, fuerte, ¿no? Pero muy necesario. Claro. Sí. Bueno, incluso desde Causa Docente también han generado actividades, están generando actividades en relación a la ESI. Sí. Nosotros el sábado que viene, el sábado 23, hacemos un conversatorio, así que aprovecho para invitarlos a todos los docentes en SADOP, donde bueno, vamos a estar discutiendo y debatiendo todos estos temas que estamos hablando acá respecto de la ESI, bueno, y con el objetivo de generar propuestas, de generar un espacio donde los docentes podamos sentar una opinión, ponernos en discusión y generar algo que pueda luego transmitirse en las escuelas. Y con respecto a estos espacios de formación que decía Silvana, son todos muy valiosos, y lo que para mí es más valioso, que genera que en otros ámbitos más tipo estatales se vayan alertando también. En algún momento van a tener que abrir algo más masivo para que todos los docentes podamos participar. Entonces es importante no quedarnos atrás, sino que estar ahí buscando, pidiendo, luchando para que se puedan llevar a cabo, ¿no? Bien. Y bueno, también queríamos comentar algo. Si quiere, hay una propuesta de modificación de la ley actualmente, digamos. Estamos peleando porque se implemente y aún así se quiere modificar. Eso queríamos que nos cuentes un poco. Sí, hay un proyecto que está en debate sobre dar una vuelta de tuerca, sería, porque haciendo el balance de este retraso de aplicación que tiene, en realidad el interés es que se declare de orden público. Y eso entonces implica, bueno, que hay obligación de esta que decíamos de la legalidad. O sea, no puede haber una ley que no se cumpla. Y el Estado tiene la obligación de hacer cumplir las leyes. Por lo tanto, bueno, esta idea de que pasar a tener carácter de orden público ya no es si me gusta, si estoy de acuerdo. Pasó en su momento con el programa de salud sexual y procreación responsable, donde en el 2002, desde el punto de vista de la nación, se mandaban los insumos a todo el país y en muchos casos terminaban los anticonceptivos en depósito. Y después estamos preocupados porque hay embarazo adolescente o precoz o no deseado, o bueno, y estamos obturando la posibilidad de hacer salud pública. O sea que la idea de que sea de orden público me parece que sería un avance para, digamos, ayudar a la implementación.
Y por otro lado, pone, digamos, límites a esta idea de que el Estado no dicta los lineamientos curriculares, sino que cada uno los acomoda a su ideario institucional, cuando en realidad tendríamos que poder ponernos de acuerdo nacionalmente en esta currícula y estos lineamientos como parte de los derechos. Claro, eso es lo fundamental, digamos, que es un derecho. Tal cual. Me lo sentó. Bueno, estamos llegando al final del cuarto bloque, bueno, y además la realidad que venimos contando lo demanda. Estamos llegando al final del cuarto bloque. Vamos a ir a un corte y venimos ya con el cierre del programa de hoy. Asamblea Anual Ordinaria de Afiliados y Afiliadas Titulares de la Dirección General de Asistencia Médica Social Universitaria, DAMSU San Juan. Salón de Actos, Dr. Eduardo Leonardelli, de la Facultad de Ciencias Sociales, en el Complejo Universitario Islas Malvinas, CUIM. El próximo 29 de noviembre, en el horario de 7:45 horas en primera citación y a las 8:15 horas en segunda citación. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento. Por SAMA, señal universitaria. En el cierre ya del programa de hoy vamos a... Nos queda espacio solo para despedirnos y mensajes a la audiencia. Graciela. Yo no quiero dejar pasar la posibilidad que me da el espacio de solidarizarme públicamente con el secretario Rubinstein, porque la verdad que la medida que ha tomado el presidente Macri de volver para atrás, la actualización del protocolo, es un retroceso enorme, es un retroceso enorme. Entonces teníamos la posibilidad de avanzar en la legalidad, porque estamos hablando de esto. Estamos hablando de un código penal, estamos hablando de fallos de la Corte, estamos hablando de darle institucionalidad y legalidad a los derechos de las mujeres y en este caso en particular de las niñas, porque el avance en el protocolo tenía que ver precisamente con las menores de edad y esto es lo que ha vuelto atrás y creo que es un gran retroceso, es una pérdida enorme para las adolescentes y las niñas, así que bueno. Le agradezco al secretario Rubinstein que haya tomado esa iniciativa y lamento muchísimo la iniciativa que tomó a su vez en contrapartida el presidente Macri. Bueno, esperemos poder avanzar después de esto. Sí, el movimiento de mujeres y en particular las feministas no cejamos en la lucha. Bien, esa es nuestra esperanza. Bien, bueno, Silvana. Bueno, en primer lugar, agradecerte a vos, Edith, por darnos este espacio y agradecerle a Graciela la visita, todo lo que nos espera hoy, porque bueno, esta tarde se cierra la cátedra Camino a la Igualdad, es el último bloque, y lo cerramos bueno, con este tema tan convocante que es la educación sexual integral, que es esta ley que viene a garantizar derechos todo esto que hemos estado hablando. Y bueno, lograr su aplicación, lograr todas estas cosas, todos estos procesos de formación que Graciela cuenta que se desarrollan en otras partes del país y que nos están faltando acá en la provincia. Así que bueno, convocar a toda la comunidad educativa, docentes, estudiantes y a las familias también para que participen de esta formación que se desarrollará esta tarde y que estará muy, muy linda. Gracias, Iván. Bueno, Luciana. Bien, yo una frase que siempre decimos, que si existe una ley es porque hay un derecho y si hay un derecho, el Estado tiene la obligación de cumplirlo. Así que, bueno, sigamos en esto. Yo invito también nuevamente a todos mis compañeros y compañeras a participar y seguir formándonos en algo que es tan actual y que la sociedad lo está demandando.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luciana, Silvana, Graciela, por gracias. Su tiempo y todos estos aportes. Y bueno, nos vemos esta tarde. Nosotros invitamos nuevamente a toda la audiencia a participar y volvemos a encontrarnos en este espacio, Mujeres del Movimiento, el próximo jueves a las 14:30 horas por SAMA, la señal universitaria. Muchas gracias.